Marcar el gol para el empate, entonces, aunque sea irnos con el empate es valioso, ya nosotros tenemos que buscar el gol sí o sí, porque la ventaja que sea con los goles de visita está, entonces, tenemos que hacer un partido que es importante. ¿Les costó el partido tanto como nosotros lo vimos fuera de la cancha? El hecho de que les costó llegar a esta casa del segundo tiempo, donde ya tuvieron un poco más de aproximaciones de calle. Sí, también no estuvimos tan claros en el primer tiempo, ya en el segundo tiempo fue un juego más directo, porque la cancha ya estaba más mojada, la zona defensiva no queríamos arriesgar tampoco el pase ese en horizontal donde la pelota se quedaba, entonces de ahí ya era buscar la segunda jugada y tratar de contragolpearlos, ¿verdad? Buscar las jugadas con las bandas y tirar centros y ver qué pasaba. Y bueno, yo creo que una pelota quieta y también esa. Y eso nos ayuda muchísimo, pero creo que los otros delanteros han hecho un buen trabajo. Creo que Andy Bolaños, cuando le ha tocado en mi persona, sin quiere. Entonces, ese es un plus que tenemos y tenemos que aprovecharlo. ¿Trabajan ustedes durante la semana un trabajo de distracción, precisamente para que Kendall gane esos balones? No. La verdad es que Kendall es defensa central. Lo que pasa es que hay situaciones de partido que permiten que lo podamos utilizar ahí, pero él es defensa y tenemos que sacar provecho en ese momento. Ahora ir al Morero, un estadio que a ustedes se les da muy bien, el Morera. Sí, es un estadio que nos gusta bastante. Hacemos buenos partidos y bueno, ahora descansar y ir a hacer el partido que tenemos que ganar.